Hola a todos, un gusto saludarlos. Ya vamos a comenzar. Mi nombre es Sofía del Sante, yo estoy a cargo del área de innovación en ProChile. El Departamento de Innovación es un placer tenerlos con ustedes, tenerlos con nosotros hoy en esta sesión que una vez más tiene por objetivo acercar oportunidades que tiene el mundo para empresas innovadoras chilenas que necesitan escalar a distintos mercados para que así sus modelos de negocio sean óptimos y, por supuesto, rentables. En esta oportunidad tenemos a Proexaca y al Gobierno de Canarias con nosotros para contarnos sobre las oportunidades que las Islas Canarias ofrecen para empresas chilenas y latinoamericanas que quieran usarlos como plataforma para entrar a Europa y a África. Como ya les decía, es súper importante que cuenten con esta información y con la perspectiva de las distintas oportunidades que hay en el mundo para ayudar a empresas a escalar. Y en ese sentido queremos agradecer un montón a Proexca y al Gobierno de Canarias por estar con nosotros hoy día, por poder contarles cuáles son las oportunidades que ellos ofrecen a empresas latinoamericanas que están escalando y escalando hacia esa región. Y por supuesto también contarles de un programa de soft landing que van a lanzar ahora y que tiene por objetivo apoyar justamente a empresas latinoamericanas en sus procesos de expansión. Así que sin alargarme más, los quiero dejar en primera instancia con Sebastián Pillado, que es el director de ProChile España y que nos va a dar unas palabras de inicio para luego darles toda la información que consideramos es súper relevante para que ustedes sepan de esta oportunidad, no pierdan la oportunidad también de preguntar, de aclarar todas las dudas que tengan y de hacer de esta sesión lo más efectiva y eficiente posible. Así que, sin alargarme mucho más y agradecerles a todos la presencia, los dejo con Sebastián. Seba, todo tuyo. Muchas gracias. Hola, Sofía. Muy buenos días a todos. Buenos días en Chile, buenas tardes en Canarias y un poquito más tarde en Madrid. Estamos con tres husos horarios. Muy contentos de saludarlos desde Madrid y de dar la bienvenida a este webinar. Como decía Sofía, uno de los ámbitos de mayor prioridad para ProChile en los últimos años ha sido el poder apoyar la internacionalización de empresas de servicios, de innovación, con alto componente de valor agregado y de alternativas tecnológicas. Y en este camino probablemente vemos cómo podemos aportar conexiones y oportunidades de networking en cada uno de los mercados donde estamos instalados con oficinas o donde tengamos cobertura. En España, Chile es muy conocido y tenemos una relación que es muy, muy profunda y de larga data, es muy positiva. Y tenemos un muy buen posicionamiento en ámbitos como la exportación de productos alimenticios especialmente, pero también de manufacturas, de insumos para la industria, dentro de otros también commodities como cobre, sin duda, pero donde hace muchísimo tiempo también nuestras industrias creativas se han instalado de una manera muy positiva y se ha posicionado el talento chileno en esos ámbitos, destacando cine, música, arte contemporáneo, incluso hoy día videojuegos y otras como cómics y editorial, por supuesto, de manera tal que cierto grado de posicionamiento en ámbitos no tradicionales, no commodities tenemos, pero sin duda lo que hemos visto en los últimos años es una gran cantidad de empresas de innovación chilenas, startups, scale-ups, pymes que ya están funcionando y operando con normalidad en distintos mercados, con un gran interés por abordar el mercado europeo en sus distintas oficinas, pero con una reiterada, diría yo, foco hacia España como un buen punto de entrada al continente europeo y a la Unión Europea en general. En este marco y en este contexto hemos desarrollado muchísimas actividades conjuntamente con nuestro Departamento de Innovación y Emprendimiento que dirige Sofía. Y en esta ocasión queremos dar la bienvenida a este webinar muy específico de las oportunidades que ofrece las Islas Canarias como puerta de entrada no solamente al mercado europeo, sino también africano, por su cercanía geográfica y por su implantación económica, que tiene muchísimos atributos distintos a los que estamos acostumbrados. Y por ende creo que este webinar puede ser muy, muy interesante para nuestras empresas para evaluar tanto y conocer tanto el programa de soft landing que nos van a explicar, como también las condiciones generales que tiene Canarias para la implantación de empresas. Entonces, sin demorar más el inicio del webinar, quiero agradecer en primer lugar a Proexca. Proexca es nuestro homólogo en las Islas Canarias, perteneciente al Gobierno de Canarias, donde ellos tienen tanto el área de fomento de la empresa como también mucho foco en la internacionalización de esta.
Y es ahí donde vemos oportunidades tanto de inversión, de implantación, como también de networking y de apertura y extensión de estas redes de contacto para nuestras empresas. Así que agradecer tremendamente de nuevo a Proexa por su interés y tenemos acá, la verdad es que un panel de primer nivel. Voy a presentar rápidamente a cada uno y luego les doy el paso, pero en primer lugar vamos a contar con Pilar Moreno, ella es directora de la división de Invertir en Canarias y nos va a explicar en un breve periodo algunos de los principales atributos para poder comenzar a entrar en detalle. A continuación vamos a contar con Keila Delgado, ella es delegada para las Américas en Proexa y está ubicada en Washington, y posteriormente contaremos con una presentación de aproximadamente 10 minutos de Javier Pérez desde Proexa, también enseñándonos un poco cuáles son los sectores específicos o con más fortalezas de interés para las Islas Canarias. Y luego, finalmente, contaremos con una presentación por parte de Rosa González en representación de Mentor Day, que es la aceleradora asociada a este programa de soft landing que vamos a comentar a continuación, y para lo cual queda abierto un espacio de preguntas posterior a las presentaciones. Les pedido que vayan dejando las preguntas a través del chat y vamos a ir dirigiendo estas preguntas al final de la sesión, si les parece a todos bien. Les quiero dejar ahora con Pilar. Muchísimas gracias, Pilar, por acompañarnos. Muy buenas tardes y el micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias a ustedes, Sebastián, Sofía, Itziar, por ese recibimiento, por la rápida organización y la eficiencia, y a todos ustedes también por estar aquí para escuchar pues brevemente en todo lo que tenemos que decir sobre el programa de Soft Landing Europa en este caso. Me gustaría antes que nada disculpar a nuestro consejero delegado, a Laureano Rodríguez, porque no puede estar hoy aquí, pero sí le gustaría trasladar pues todo el apoyo y dar la bienvenida a participar en este programa de Soft Landing para las empresas de Chile. En mi caso, y como responsable del Departamento de Atracción de Inversiones de Proexca, que, como Sebastián estaba comentando antes, es la agencia de internacionalización del Gobierno de Canarias, eso significa Atracción de Inversiones, que es nuestro departamento, y Promoción de las Empresas hacia el Exterior, estoy encantada de estar aquí con ustedes. Me gustaría además dar de nuevo especialmente las gracias a ProChile por la organización y la implicación en el evento, y a Mentor Day pues por estar aquí para explicarnos cómo es el funcionamiento del programa Soft Landing en Canarias. Quiero también presentarles, aunque ya lo hizo Sebastián antes, a las dos personas que están en el equipo de Proexca, que son Keila Delgado desde Washington y Javier Pérez desde Canarias, que con el otro compañero, Daniel Romero, pues se encargarán de resolverles todas las dudas que puedan tener en referencia a las ventajas de nuestro archipiélago como puerta de entrada a Europa y a África, muy importante, nuestra cercanía, lo mencionaba también Sebastián, y las oportunidades de negocio que por supuesto pueden encontrar en Canarias y que es lo que realmente buscan todas las empresas. Sí quiero resaltar que desde el Gobierno de Canarias queremos aprovechar este posicionamiento internacional para que las empresas de base tecnológica y las startups de Latinoamérica conozcan cuáles son las ventajas de trabajar e instalarse en las islas, precisamente para trabajar con Europa y con África. No sé si lo conocen, pero Canarias, además de tener una calidad de vida reconocida a nivel internacional, pues tiene uno de los mejores incentivos fiscales de Europa, que sin llegar a ser pues, un paraíso fiscal, pues hace que nos posicione en el ranking número uno de la Unión Europea para atraer inversión en relación con la fiscalidad. En Canarias se tributa el 4% del impuesto de sociedades, si la empresa está dentro de la SEC, y además tenemos pues un impuesto indirecto, un VAT, del 7%, en relación con el 21% que tiene la media, o que tiene el resto de España y la media de la Unión Europea. Todo esto no es, insisto, porque seamos un paraíso fiscal, sino que somos una región ultraperiférica de la Unión Europea, y eso es importante mencionarlo, ¿no? Estamos totalmente autorizados por la Unión Europea. Por eso es relativamente fácil trabajar con Canarias para relacionarnos o para tener oportunidades de negocio con el resto de Europa y de África. En este caso, sobre todo, de Europa.
Les invito a que analicen con el resto, con nuestros técnicos, pues todas esas oportunidades y todas las dudas que puedan surgir en materia de todos los incentivos que tenemos y de cómo se pueden resolver. Me gustaría también mencionar que para el caso de las startups, según el informe de Startup Ecosystem Ranking, realizado por la consultora internacional de Startup Blink, Canarias se posiciona como uno de los mejores ecosistemas de startups de España. De hecho, es la única comunidad autónoma que cuenta con dos ecosistemas en el top 6, con ciudades como Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife, que además estamos muy orgullosos de estar en ese top 6 con las dos ciudades principales del archipiélago. Y aunque ya Rosa de Mentor Day nos aplicará muy bien cómo funciona el programa de Soft Landing, que se lo vamos a dejar a ella, me gustaría destacar que es la primera edición de este programa con Latinoamérica. Entonces, con ello pretendemos ayudar a las empresas latinoamericanas, y en este caso chilenas, a internacionalizarse hacia Europa, pasando por Canarias, como un puente natural. Esperamos además que genere contactos con las empresas de Canarias, que genere relación de negocio e inversión especializada en las islas. Por eso les invitamos a participar en el mismo y, por supuesto, aprovechar todas las oportunidades que puedan surgir. A mí también me gustaría finalizar con las palabras que nuestro consejero Laureano Pérez pues plasmaba dentro de este informe de Startup Blink, que comentaba que durante los últimos años en Canarias ha trabajado duramente para convertirse en un centro de innovación de referencia. Ahora, en este momento, estamos en una posición óptima para asegurar que nuestra economía, que tradicionalmente se basaba en el turismo, se pueda ver impulsada por el crecimiento del sector tecnológico. Así que, bienvenidos, les invito a hacer todas las preguntas que ustedes quieran a través del chat y gracias de nuevo a los organizadores por estar aquí, por hacerlo posible. Muchísimas gracias, Pilar, por tus palabras, por la introducción. Y mientras Keila va compartiendo su pantalla para la presentación, me quedo con algunos de los mensajes que diste, que son sumamente interesantes. O sea, hay atributos diferenciales que son muy conocidos para nosotros aquí en Europa, probablemente en Chile no mucho. Entonces, es muy importante poder transmitir no solamente el tema tributario, que sin duda es importante, pero la ubicación geográfica, la conectividad con Europa y con África, que te da un acceso diferente al que tienes en otras locaciones dentro de Europa. Así que esos dos puntos a resaltar y felicitaciones también por la incorporación en el ranking. Eso era algo que yo no sabía, así que también estamos aquí para poder aprender. Muchas felicidades. Y les dejo ahora con Keila, que está desde Washington, y ella nos va a hablar un poco más en detalle acerca justamente de esta posición de plataforma de acceso que tiene las Islas Canarias a estos dos puntos de negocio muy importantes. Keila, muchas gracias y todo tuyo el micrófono. Muchísimas gracias, Sebastián. Agradecer de nuevo a ProChile por esta oportunidad. Efectivamente, como comentaba Pilar, esta es la primera edición con Latinoamérica. De hecho, he de recalcar que llevamos mucho tiempo trabajando con Europa, luego dimos el salto a Estados Unidos y llevamos 2 años trabajando en la región y es algo que nos apetece mucho. No solamente por el vínculo que tenemos de idiomas, sino también cultural, ¿no? Somos la región más al sur de España y la más cercana, y como podrán comprobar, hasta con un acento similar, ¿no? Me gusta poner aquí el mapa para que se ubique. España pues tiene 2 archipiélagos, las Islas Baleares en el Mediterráneo y las Islas Canarias en el Atlántico, ¿no? Por eso en la agenda hablamos no solamente del acceso a la Unión Europea, que es el más obvio y es el más común, sino también a la del área del entorno de WESAF de África Noroccidental, que está con unos crecimientos muy relevantes, muy importantes y además con un gap tecnológico, un salto de rana tecnológico, como le llaman los ingleses, adaptando muchas tecnologías de manera más rápida que en otros mercados más maduros, ¿no? Bueno, las Islas Canarias somos 8 islas,
como comentaba Pilar, pues nos reconoce internacionalmente pues, como una región turística. No obstante, tenemos 2 millones de habitantes, con un promedio de turistas de 14 millones al año, con lo cual incrementa 1 millón de población flotante, haciéndolo total de 3 millones, y tenemos un PIB per cápita de 21.000 euros. Somos parte de España, bajo todo derecho y jurisdicción, y por tanto miembro de pleno derecho de la Unión Europea, con lo que esto accede a este mercado. En cuanto a la posición geográfica, nos gusta recalcar, porque a veces las distancias en el mapa pues no se observa bien cuán lejos o cuán distancia puede estar, pero son 2 horas de avión, 2 horas y media a Madrid, y a Barcelona, 4 horas a Londres, 3 horas y media a París, con lo cual estamos muy bien intercomunicados. Tenemos 8 aeropuertos internacionales, vuelos directos a todas las ciudades europeas. Hemos incrementado también la frecuencia con los países de África Noroccidental y obviamente con Latinoamérica nos conectamos vía Madrid, ¿no? ¿Qué supone estar en Canarias? ¿No? Pues supone un acceso al mercado europeo, que son 513 millones de potenciales consumidores, pero también un acceso a los mercados de Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia, Cabo Verde, que hacen un porcentaje de 328 millones. Ellos han ido teniendo pues, cuotas de crecimiento bastante elevadas, son 6 de los 10 países que mayor crecieron en el 2018 y que continuaron con esa tendencia en el 2019. Como comentaba, es muy interesante porque adaptan las tecnologías de manera más temprana y también pues tienen unas necesidades que no han sido siempre cubiertas hasta el momento, además de beneficiarse también del sector de licitaciones de organismos multilaterales, como puede ser el Banco Mundial o el Banco Africano de Desarrollo o el propio Banco Europeo de Reconversión. ¿Por qué Canarias? ¿No? Pilar ha mencionado pues, que tenemos el incentivo más interesante de Europa. Tenemos también, por esa calidad de vida, pues, una retención de talento. Unos costes operacionales pues, más bajos que la media y bueno, pues con toda la seguridad del marco europeo y la conectividad que, como hemos comentado, ¿no? Luego mi compañero Javier Pérez va a hablar en más detalle, pero solamente para darles una primera visual de qué representan esos incentivos, ¿no? El impuesto impositivo más bajo de toda Europa, un 4%, en el resto de España es un 25%, y el siguiente más bajo dentro de la Unión Europea sería Irlanda, a un 12,5%. Nosotros aquí sí que queremos destacar, no somos un paraíso fiscal, no somos una región offshore, cumplimos con todas las reglas de transparencia fiscal, tanto de Europa como de la OECD, y por tanto aplican pues, todos los convenios de doble imposición que tiene España firmados, entre ellos con Chile. También destacar que cualquier incentivo fiscal que tenga España, por ejemplo el incentivo a la I+D+i o el incentivo al sector audiovisual, que aquí no lo hemos puesto, pero que llega al 50%, Canarias siempre tiene un 20 puntos por encima, es decir, en Madrid podrían alcanzar hasta un 35%, en Canarias un 55%. Esto es muy interesante porque funciona de la misma manera que a nivel de península, simplemente con un tipo impositivo mayor, con lo cual es muy interesante para las empresas. A mí me gusta destacar porque mi experiencia en América es que cuando se habla de Canarias se compara pues, bueno, pues con las Islas del Caribe o a lo mejor incluso con Hawái. No obstante, no tiene nada que ver la infraestructura de la cual disponemos en Canarias. Canarias tiene una infraestructura de primer nivel, como puede tener
Sevilla o puede tener en Barcelona, porque se ha hecho una gran inversión por parte de la Unión Europea, por parte del gobierno español y por parte del propio gobierno canario, ¿no? Tenemos centros médicos, hospitales, universidades, puertos deportivos, carreteras, como comentaba antes, 8 aeropuertos internacionales. Todo esto ha hecho que, por ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria durante 3 años consecutivos ha sido seleccionada como la número 1 en el ranking de destinos preferidos para nómadas digitales, ¿no? Porque tiene la combinación de isla y de calidad de vida con la infraestructura de primer nivel y por lo tanto de conectividad tecnológica y de infraestructura. Igualmente el coste de vida, ¿no? Cuando hablamos de, bueno, pues vamos a Europa, Europa es más cara que ciertos países, no obstante, Canarias a nivel de costes operativos y de vida tiene unos costes muy bajos en comparación al resto de Europa. Y yo creo que esto es algo interesante, porque si combinas esa calidad de vida, ese bajo coste operativo, esa fiscalidad y la conectividad aérea que te permite estar en cualquier momento en Londres o en París, pues hace que tenga un atractivo adicional. Bueno, y no es porque nosotros lo digamos, obviamente, porque las empresas lo dicen, ¿no? Aquí quería pues recoger algunos testimonios, poner algunos logos. Hay más de 500 empresas acogidas a la SEC, que es el 4% de impuestos de sociedades, y más de 1.200 empresas con capital extranjero establecidas en Canarias, ¿no? Latinoamérica, como comentaba, ha comenzado en el 2018, hoy no puede estar con nosotros, está de baja de paternidad, pero en breve se reincorporará mi compañero Javier Soriano. Él está basado en la Embajada de España en Perú, previamente estuvo en Colombia y esperemos que pronto esté por Chile. Hemos llevado a cabo pues, diferentes misiones, tanto del sector turismo como del sector agua, misiones institucionales hacia Canarias y empresariales y misiones de empresas canarias hacia Latinoamérica para conectar con empresas locales y discutir posibilidades de negocios y posibilidades comerciales, ¿no? También hemos hecho 8 programas de asistencias técnicas con los gobiernos de Ecuador, Colombia y Perú, principalmente basadas, como comentaba, en el sector turismo y en el sector agua. Somos una región que por necesidad, pues ya en los años 60 desarrollamos la desalación y desde entonces no hemos dejado de innovar en lo que es en la captación y tratamiento de aguas y también hemos tenido pues, un programa de beca de alumnos canarios en Latinoamérica, tanto en empresas en Estados Unidos como en organismos oficiales. ¿Y cuál es la relación entre Chile y Canarias? Bueno, pues nosotros lo vemos como una relación de futuro. Tenemos el marco regulatorio que nos lo permite, convenios de doble imposición, acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones. Tenemos también, aunque aquí no lo menciono, el convenio para coproducciones audiovisuales, que como bien comentaba Sebastián, es un sector muy importante para Chile y para Canarias. Tenemos una balanza comercial completamente favorable hacia Chile, con un gran nivel de exportaciones hacia Canarias, principalmente, como comentaba Sebastián, en el sector agroalimentario y también algo industrial y una pequeña parte en industrias creativas. Y bueno, pues nosotros también exportamos a Chile, pero a un nivel mucho más bajo. También vemos como nuevas oportunidades las nuevas herramientas europeas, el horizonte 2020, que es para programas de innovación y desarrollo tecnológico. Igualmente, ahora se está abriendo el Green Deal, que también se va a centrar en tecnologías y en proyectos con un perfil de cambio climático, un perfil medioambiental, y justamente en esta semana está la Unión Europea discutiendo la participación de terceros países
que esperemos que se definan pronto las reglas y como bien saben, para nosotros Latinoamérica y en particular Chile es un socio de excepción, con lo cual esperemos que el marco permita ahondar en estas relaciones. Y con respecto a qué sectores vemos donde tenemos más encaje, ¿no? Tanto soluciones tecnológicas, informáticas ad hoc, tenemos una base de empresas en Canarias, pero sabemos que Chile tiene un gran recorrido. Nosotros lo llamamos el Silicon Valley del sur y estamos con mucho entusiasmo y con muchas ganas de que compartan experiencias con nuestras empresas y que haya una relación de ida y vuelta. Ciudades inteligentes, es importante para ustedes, es importante para nosotros. Nosotros lo estamos llevando a través de islas. Hay también concepto de ciudad, pero lo hemos volcado más en concepto de la totalidad de isla. Animación y videojuegos, como bien comentaba. Estamos teniendo una mayor presencia de empresas del sector de animación, no solamente para coproducciones, sino también para instalación y desarrollo. Audiovisual, pues hemos tenido las grandes, las big majors, pero también coproducciones con terceros países como Argentina, Canadá. Y no nos olvidemos de la acuicultura y de la astrofísica, que ustedes también tienen unos grandes desarrollos y que Canarias tiene pues no solamente empresas, sino centro de innovación y centro de investigación y desarrollo. De hecho, en astrofísica, pues somos el observatorio de la Unión Europea y tenemos como tres de los grandes telescopios. Y de hecho, en alguna que otra ocasión hemos competido con Chile en la instalación de grandes telescopios de observación. Y ellos están con un proceso de vinculación a empresa, que yo creo que también puede ser muy interesante para las empresas chilenas, esa vinculación. El apoyo desde el gobierno de Canarias, pues información desde el establecimiento de la empresa, toda la parte legal y administrativa, puesta en contacto con actores claves, agendas, que como comentábamos con Sebastián, pues podrían ser grupales por sector o bien individuales. Orientación sobre subvenciones, incentivos y deducciones fiscales, no solamente de Canarias, sino también de España y de la Unión Europea, y acompañamiento en los programas de apoyo e incentivos a la inversión, como el que va a explicar Rosa de Soft Landing. Bueno, yo no me quiero repetir, aquí quería dejar no solamente mi dato de contacto, sino también el de mi compañero Javier Soriano, y bueno, saludarles. Perdón, que está la cámara. saludarles, que me pongan cara, que aunque como diga Sebastián, estoy basada en Washington, pero estamos prácticamente en el mismo uso horario y encantada de atenderles y presentarles a mi compañero Javier cuando se incorpore. Muchísimas gracias, Keila. Muchas gracias por tu presentación. Qué bueno que pusiste la cámara para que todos te conozcan. Yo, mientras Javier va cargando su presentación, resaltar algunos de los temas que tú tocaste. Nos parece súper interesante que has mencionado sectores industriales que son fuertes y de especial interés o con un mayor grado de desarrollo en las distintas islas. Y eso también nos va dando algunas luces también a nuestros startups, scale-ups y empresas que tengan interés por prospectar este soft landing y a futuro relaciones de más largo plazo, ir autofiltrando o entendiendo por dónde pueden ir, ¿no? Estos ámbitos de negocio y de inversión. Luego entiendo que Javier nos va a profundizar un poco más, pero mencionaste Smart Cities, mencionaste tecnologías de la información, donde hay una gran cantidad de soluciones que también en Chile se están desarrollando, ya se han desarrollado y se están internacionalizando, más bien dicho. Pero hay ámbitos interesantes como acuicultura, el mismo tema de audiovisual que hablábamos al principio. Es decir, yo creo que se van abriendo una serie de ámbitos de interés, más allá del turismo, que por supuesto es una industria muy madura, que representa unas cifras impresionantes en términos de multiplicar 7 veces la población a través de las distintas etapas, pero con una temporada muy larga.
Así que muchas gracias. Yo creo que también es importante lo de los centros de investigación y desarrollo, que es un factor por el cual España en general se destaca muchísimo. Tiene una muy robusta red de centros especializados y es muy, creo que es muy positivo que también ustedes cuenten con ese gran activo que fomenta también la investigación conjunta y el desarrollo entre, cuando ya formas alianzas. Finalmente, nuestras empresas no solo buscan vender, a veces buscan alianzas, a veces buscan co-desarrollos. Entonces, es bueno contar con más de una opción para poder evaluar vías de colaboración. Muchísimas gracias, Kelia. Y le dejamos ahora el micrófono a Javier Pérez, también de Proexca, en este caso desde las Islas Canarias. Adelante, Javier. Hola, buenos días, Sebastián. Bueno, yo también me uno a la gratitud por la organización de este webinar. Bueno, mi compañera Keila pues, ya ha explicado pues, la calidad de vida, bueno, cómo se puede atraer y retener talento, los costes bajos de operacionales y también la conectividad. Pero no quería que se fueran sin conocer también las infraestructuras claves que tenemos. Son infraestructuras de primer nivel que a la hora de seleccionar dónde una empresa se puede instalar, pues pueden ayudar a decidirse. En este caso, nosotros en Canarias pues tenemos 3 parques tecnológicos en los cuales ustedes pues pueden tener desde programas de incubación o de aceleración hasta pues lugar donde instalarse y relacionarse con también otras empresas de su misma base tecnológica. También aparte, también disponemos toda Canarias de más de 80 espacios de coworking, donde también pueden desarrollar sus actividades. Además de esto, también disponemos de unos centros de excelencia reconocidos internacionalmente, como puede ser el Instituto Astrofísico de Canarias, pero también hay otros muy importantes, como el Instituto Tecnológico de Energías Renovables, en el cual pues, se dispone del segundo supercomputador más potente de España. Además de también tener un data center Tier 4, con la máxima seguridad que se puede tener. Después también tenemos el Instituto Tecnológico de Canarias, que ayuda a todas aquellas empresas de base tecnológica a desarrollarse. Podéis encontrar colaboraciones con el ITC. Y también tenemos otros centros que, aunque no aparecen aquí, también pueden ser interesantes dependiendo pues, qué tipo de sectores se quiere mover, como puede ser la Plataforma Oceánica de Canarias o el Instituto Nacional de Algas, el Banco Nacional de Algas. Pues si tienen más una base tecnológica, más biotecnológica, que sepan que también pueden contar con esas colaboraciones. Además, también disponemos de unos programas de aceleración. Uno de ellos es el Mentor Day, que hoy aquí, está aquí con nosotros. Pero pues también tenemos Archipiélago Next, y que también son Business Angels, que también pueden ayudar pues, a financiar parte de sus proyectos. ¿Qué negocios y qué oportunidades hay en las Islas Canarias? Bueno, realmente Keila lo ha explicado muy bien. Hay una serie de industrias que ya están desarrolladas, como son todas las tecnologías de la información y comunicación, empresas de software, el tema de todo muy bien relacionado con las Smart Grids, Smart Cities, todo eso nos interesa mucho y ya están desarrollándose. Otro sector también desarrollado y que está creciendo es el audiovisual, de los videojuegos y la animación. Y hay otros sectores que también estamos viendo que están empezando a crecer o tienen mucho potencial. Uno de ellos es el aeroespacial. En la isla de Fuerteventura, pues bueno, se quiere desarrollar un puerto para el desarrollo y para el lanzamiento de pseudosatélite. Después también tenemos el Instituto Astrofísico de Canarias, como han comentado, que puede haber una muy buena relación con empresas chilenas. Aparte de eso, los puertos canarios siempre ha sido muy, al estar una línea de comunicación entre América y Europa y entre África y Europa, entonces siempre han tenido ha sido un motor de la economía canaria. Y en estos momentos hay una nueva iniciativa que se llama Puertos 4.0, en la cual se animan a empresas de base tecnológica a intentar desarrollar soluciones a los puertos y a la logística de los puertos. Con lo cual ahí puede haber una buena oportunidad. También todo relacionado con la economía azul, la economía circular, las energías renovables, todo ese tipo de sectores son sectores por los cuales el gobierno de Canarias está apostando y que van a crecer. Entonces, damos la bienvenida a todas aquellas empresas que quieran desarrollar pues, sus negocios en estos sectores. ¿Qué incentivos tienen pues, las empresas chilenas pues, para venirse a Canarias?
Bueno, por un lado tenemos subvenciones y financiación. Tenemos a Sodecan, que es un instrumento financiero canario, en la cual pues, puede dar hasta 200.000 euros a las empresas para que desarrollen su actividad. Y en una, es una fase inicial, en una fase posterior podría invertir hasta 500.000 euros. Esta no es una, subvención a fondo perdido, sino que es participativo, en lo cual hay una parte que se puede, que hay que devolver y la otra que no. También tenemos, aunque no aparezca aquí, también tenemos el CEDETI, que es a nivel nacional y también son para proyectos también hasta 10 millones de euros. Por otro lado, también tenemos Ventures Capitals y Business Angels, que pues, siempre pueden aportar al capital de la empresa para ayudarlo a desarrollarse. Por otro lado, pues tenemos subvenciones que tenemos para las pequeñas y medianas empresas. Están, bueno, ya las explicaré más adelante, pero una también son la I+D+I para empresas extranjeras dadas por el ICEX, que son hasta 200.000 euros. Ese sigue una subvención a fondo perdido en la cual no hace falta devolver ninguna cantidad. También el gobierno de Canarias tiene una subvención para la creación de nuevas empresas, que es hasta 60.000 euros. Este último que acabo de comentar tiene unas fechas determinadas. Se abre, tiene una ventana de entre un mes y medio, en la cual las empresas tienen que aportar la documentación para solicitar esa subvención, por lo cual tienen que estar atentos a cuando salgan. Después también los cabildos también ofrecen programas de ayuda para la formación de personal y también para el empleo. Otra parte importante, quizás la más conocida y la que muchos empresarios se interesan, es los incentivos fiscales. Bueno, como han comentado Pilar y Keila, quizás el más conocido es el 4%. Tienen que tener en cuenta que a la hora también de crear una empresa, es importante también tener idea de cuando crezca, pues todos estos beneficios que puede tener. Y aquí en este caso, con este incentivo, es un incentivo que ayuda a maximizar vuestro beneficio. Eso lo tenéis que tener claro. Son 4%, son las empresas que están adscritas a la zona especial canaria. No es que sea una zona específica, sino es toda la Canaria, pero bueno, tienen que solicitar su ingreso. Una vez que las condiciones para solicitar el ingreso es que esa empresa tenga que estar en una lista de admitidos, de sectores admitidos. Puedo decir que casi todas las de base tecnológicas están incluidas. Solamente están excluidas algunas financieras, algunas de turismo, pero casi todas las de base tecnológica podría decir que estarían incluidas. Y después cumplir una serie de condiciones. El primero es que la empresa tenga que generar 5 puestos de empleo y hacer una inversión de 100.000 euros en las islas capitalinas. Llamamos islas capitalinas a la isla de Gran Canaria y Tenerife, que son las mayores. Pues cada una tiene cerca casi de 1 millón de habitantes, tiene un peso las dos de un 80%, entonces en esas sí que se le exige pues, que haga una mayor inversión. En el resto de las islas, la inversión tendría que ser de 50.000 euros y la creación de empleo de tres personas. Entonces, bueno, una vez cumplido eso, hace falta realizar unos trámites que son sencillos y en los cuales pues, la CEC, la zona especial canaria, os ayudan a rellenar el formulario y ya está. Si tenéis alguna duda o queréis saber más, pues bueno, nos podéis preguntar y os podemos informar o incluso pues hacer alguna reunión con la CEC si están muy interesados. Otra herramienta muy potente de la cual disponen y también ha comentado Keila son los incentivos a la I+D+I y la otra isla de innovación tecnológica que va entre un 45% hasta un 75%. Esta herramienta es muy potente porque lo que hace es que el gobierno español te descuenta, te puede devolver hasta un 45% de tus gastos en I+D+I. Esto se podría casi asimilar a una subvención, porque al final, si ustedes gastan 100.000 euros en material, contratación, etcétera,
al cabo de un año y medio, que es más o menos lo que tardan los trámites, ustedes podrían recibir esos aproximadamente unos 45.000 euros. El Estado, bueno, tengo también que decir que el Estado, al devolverte esa cantidad, pues te hace una retención de un 20%. Así que, si quisieran tener la opción de devolución de esos gastos, serían aproximadamente un 33%. También tienen la opción de que no se lo devuelvan, pero que lo hagan a través de sus beneficios, un crédito, lo que se llama un crédito fiscal. Entonces, en ese caso sería el 45% de sus gastos. Nuevamente, si tienen más dudas, porque igual aquí explicarlo de esta manera y así rápido, igual le genera más dudas que soluciones, disponemos de un documento en el cual se le explica todo eso muy bien y se lo podemos ofrecer. Pero básicamente la idea principal es que se queden con que en Canarias tenemos un incentivo, el más fuerte de España y casi de Europa, en el cual se incentiva la I+D+i en un, como mínimo un 45%, hasta un 75%, y que existe la posibilidad de que se te devuelva en cash ese dinero. Después también disponemos de un IVA o un IJIC, aquí se llama IJIC, Impuesto Indirecto Canario, General Canario, en el cual es de un 7%, menor que en el resto de la península y de Europa. ¿Qué podemos hacer por ustedes? Pues bueno, nosotros estamos aquí pues, para orientaros. Para cualquier duda que tengáis sobre Canarias, sobre cómo invertir en Canarias, pues estamos a su servicio. Tenemos un programa de soft landing, en el cual queremos lanzar en breve, que se llama Agile Soft Landing, en el cual, pues dependiendo la inversión que se vaya a realizar en Canarias, pues ofreceríamos una serie de horas gratuitas en un consultor canario que ustedes elijan. Pues para asesoraros más específicamente en temas de fiscalidad, o de sector o de subvenciones. Ese es un programa que vamos a lanzar en breve, esperamos que en los próximos meses, como muy tarde, y es un servicio que ofrecemos. También apoyamos en la búsqueda de talentos, socios locales, en reuniones con organismos públicos. En definitiva, lo que hacemos es facilitaros pues, vuestra inmersión en Canarias, en España y en Europa. No quería irme sin mostraros unos casos de éxito para que vieran efectivamente que hay un clúster que está creciendo de base tecnológica que está creciendo en Canarias. Las dos primeras líneas pertenecen a empresas canarias, las dos últimas pertenecen a empresas extranjeras, startups, otras no, datos no están tan startup, pero bueno, son empresas que están en Canarias, que están creciendo y están pues formando ese ecosistema que está creciendo en Canarias. Y bueno, con esto pues nada, agradeceros vuestra presencia, vuestro interés en Canarias y que bueno, pues esperamos ver muy pronto o solucionaros todas vuestras dudas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por introducirnos en mayor detalle en alguno de los elementos. Sin duda tocaste muchos temas interesantes. Yo creo que uno de ellos es quizás para el prototipo de empresa y para la ubicación donde está Chile, el apoyo en la búsqueda y selección de socios. Creo que es sumamente interesante. Como dije al principio, no todas las empresas buscan lo mismo. Algunas tienen muy, muy claro que necesitan instalarse en Alemania y saben perfectamente dónde, porque es donde está su industria, o en el País Vasco, porque tal y cual. Pero muchas veces está buscando socios para ya sea acuerdos o alianzas de largo plazo, de representación, de estrategias de reseller o alguna alianza un poco más profunda de desarrollo, co-desarrollo, de investigación. Y en eso creo que ustedes lógicamente tienen muchísimo que ofrecer como institución, como validador en ambos sentidos, ¿no? Desde la empresa que viene a las islas hasta ustedes poder hacer ese match. Así que sin duda creo que es un aspecto muy, muy importante de esta relación. Hemos visto que hay muchas preguntas y el próximo bloque tiene que ver con el programa de soft landing, que era una de las preguntas que nos hacían antes,
pero quizás, Keila, ayúdame tú, a lo mejor prefieren contestar algunas preguntas específicas más de la parte de Proexca y luego damos pie a lo del soft landing específicamente, si te parece. Sí, perfecto, Sebastián. Yo creo que mejor así, sobre todo porque hemos visto que hay muchas de fiscalidad. Vamos a ver, la primera, ¿cuál es el grado de adopción de la factura electrónica y Open Banking en España y en Europa? Bueno, pues hay un alto grado. Yo quizás aquí, pues con mis compañeros de Canarias, si nos facilitan el email, le podríamos pasar datos más concretos, pero sí que está muy introducida y que de hecho la idea es que sea paperless, ¿no? O sea, que sea todo electrónico y ir dejando toda la parte de impresión. Tienen programas de apoyo soft landing, comentaba Sebastián, se va a hablar al final y también ha hablado de las alianzas comerciales, la tasa de impuestos para las ventas al exterior de la Unión Europea. A ver, aquí la legislación hasta el momento es que el impuesto indirecto se realiza, desde donde se realiza el servicio, ¿no? Si el servicio se realiza desde Canarias, pues aplica el impuesto indirecto en Canarias. No obstante, con el tema de la factura de los servicios electrónicos, es verdad que la Unión Europea está con una tendencia a que sea donde está el consumidor y no desde donde se origina el servicio. Pero bueno, eso no es definitivo aún. Lo podemos pasar, cuál es la última legislación en este sentido para que lo tengan claro. Igualmente, si facilitan el correo electrónico, pues será más fácil hacerle llegar más detalle, ¿no? Pero sí que lo sepan, que sobre todo para tema de servicios online. Para efectos financieros, la misma conectividad, inserción del sistema financiero euro, zona SEPA. Pilar, aquí a lo mejor tú me puedes ayudar. Claro, desde luego. O sea, realmente nosotros, lo que hay que comentar aquí, que estamos dentro de la Unión Europea porque somos una comunidad autónoma, Canarias es una comunidad autónoma que pertenece a España. Todo lo que es el sistema bancario está dentro, coordinado por el Banco de España. Canarias no es ninguna excepción en este caso. Entonces, sí estamos dentro de la zona SEPA, ustedes lo pueden comprobar por internet, lo ponen Canarias y sale, evidentemente Canarias es España, con lo cual España está dentro y Canarias también. Sí me gustaría solo mencionar una cosa, corroborando además lo que está diciendo Keila, y es que todo este sistema fiscal está regulado a través de una legislación, gracias al régimen económico y fiscal canario. O sea, todo esto que nosotros les estamos contando está firmado por, sale en el Boletín Oficial del Estado, está firmado por Madrid y está firmado también corroborado en Bruselas por la Comisión Europea. Entonces, cualquier tipo de legislación, y ya lo acaba de comentar Keila, en referencia al VAT, al IVA y HIC, que es nuestro impuesto indirecto, etcétera, se lo podemos mandar corroborado con esa información fiscal para que vean que es totalmente transparente, que es lo que nosotros queremos comentar. Ay, sí, sin duda, si me permite solamente hacer el símil a Chile, que también es un territorio curioso, digamos. Tenemos zonas extremas al norte y al sur que tienen también tratamientos y tratativas diferentes para ciertos regímenes, no solamente impositivos, sino que para fomentar también la inversión y que la población obviamente se desarrolle y no se queden en territorios muy lejanos. Eso es súper habitual y, como tú dices, Pilar y Keila, eso es totalmente dentro del marco de la Unión Europea y del régimen de España. O sea, es muy claro. Gracias, Sebastián. Aquí había otra pregunta de que bueno, aunque no sea un paraíso fiscal o offshore, pero ¿cuál es la percepción cualitativa de los entes de control? Aquí comentar que de hecho en muchos de los programas europeos de financiación pues da más puntos si es una empresa ubicada en Canarias, porque es una región ultraperiférica. Entonces, dentro de la idea de la Unión es favorecer
aquellas zonas que, bueno, pues por temas naturales no estamos dentro del territorio continental y por lo tanto favorecerlo a través de estas iniciativas, de nuestro régimen económico y fiscal. Y de nuevo, pues eso, ¿no? Al hacer una solicitud de subvención al CEDETI o hacer una solicitud de subvención a la Unión Europea, dan puntos adicionales, ¿no?, a estar en las islas. Luego teníamos, vale, el convenio, información sobre el incentivo audiovisual. He pasado el enlace, ahí pueden encontrar no solamente el tema de coproducciones, sino también a las producciones internacionales. Tenemos la coproducción, que es una deducción fiscal, y el incentivo a las producciones internacionales, que Chile también aplicaría, por ser fuera de España, obviamente, y que sería una subvención, prácticamente una subvención directa, es un tax rebate, y actualmente llega hasta el 50% mientras esté el COVID. Y anteriormente era el 45%, ¿no? Se ha hecho un incremento del 5% recientemente. Bueno, luego aquí tienen una empresa de tecnología para la minería subterránea, buscamos entrar en África, ¿qué alternativas podemos ofrecer? Bueno, aquí me gustaría destacar para cualquier empresa que esté pensando en acceder al mercado africano, que nosotros tenemos una relación extremadamente positiva. ¿En qué sentido? España tiene Casa América, que se encuentra en Madrid, Casa Asia en Barcelona y Casa África en Las Palmas de Gran Canaria, en las Islas Canarias. Y desde ahí se lleva la diplomacia, digamos, del Reino de España con el continente. Aquí se celebran pues, reuniones no solamente a nivel institucional, sino también con muchos encuentros empresariales, muchos encuentros con gobierno de la región, muchas acciones comerciales, con lo cual estar aquí es una plataforma de acceso a multimercado, ¿no? Y además tenemos oficinas propias en Marruecos, Mauritania, Senegal y Cabo Verde y próximamente que también cubren Gambia, Ghana y Guinea, Costa de Marfil, perdón. Entonces, bueno, tenemos ya empresas que trabajan en el área, por ejemplo, la canadiense Kinross, la empresa minera tiene aquí su headquarters y hay otras empresas que también operan desde aquí y estaremos encantados en dar más información específica en este sentido, ¿no? Sería bueno dejar la información descargable sobre los requisitos para las empresas. La verdad que esta parte no la entiendo muy bien, no sé si se refiere al incentivo fiscal, si nos pudieran pasar un poquito más de información, lo agradecería. Sí comentar que el 4% también está muy favorecido por Europa porque no es tener un código postal, como puede ser en Bahamas, sino es tener una actividad real, pues tener un mínimo de contratación de 3 a 5 empleados, de tener un mínimo de inversión de 5.000 a 100.000 en los primeros 5 años, con lo cual es una operación real, no es una evasión. Eso sí, dejarlo claro. ¿Algún tipo de ayuda con la obtención de visas? Nuestra ayuda es la información. Hay diferentes tipos de visas, hay visas para empresarios, hay visas para emprendedores, hay visas de trabajadores. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, una empresa de Argentina necesitaba trasladar, ha contratado gente local, pero necesitaba trasladar a ejecutivos, tenían una serie de dudas, nosotros le ayudamos a resolverlo. Es el consulado de España en el país, en este caso en Santiago de Chile, quien realiza todo el trámite y quien realmente pues, da la aprobación o denegación, pero nosotros sí que facilitamos toda la información para que sepan a qué visado podrían acudir o podrían aplicar y qué es lo que necesitan. Vale, científicos de Chile en el área de biomedicina salud. Bueno, aquí lo que comentaba Javier, tenemos dos universidades públicas que me consta que ya hacen intercambios de investigación
con universidades chilenas, y luego tenemos también otros tres centros de investigación y desarrollo en el ámbito de la biomedicina. Igualmente sería pues tener una conversación un poquito más profunda, de ver en qué área y qué es lo que buscan para poder apoyarles. Yo creo que cubriste todo, Kelia. Fantástico, en muy poco tiempo. Así que habían varias consultas, te agradezco nuevamente. Y si te parece, vamos con el bloque del programa mismo del soft landing, para no robarle tiempo a Rosa Elena. Y luego dejamos espacio al final, en función de la disponibilidad de tiempo de todos, para un par de preguntas finales específicas al programa. Ahí tenemos a Rosa Elena González en representación de Mentor Day, que es una de las aceleradoras que ha mencionado tanto Keila como Javier, y quiénes van a llevar la ejecución práctica de este programa, del cual solamente hemos anunciado el título. Así que, Rosa, cuando quieras, tú nos cuentas más detalles, fechas, tiempos, requisitos, cómo participan los cupos y todo eso. Muchísimas gracias, todo tuyo. Vale, muy bien, pues buenas tardes a los que estamos con el uso horario de las Islas Canarias y de la península. Creo que buenos días a ustedes. La verdad es que me parece un lujo, estoy oyendo a los compañeros de Proesca la presentación que han hecho, y digo que me parece un lujo para todas estas empresas que nos están oyendo, que a priori puedan tener esta información que la verdad les han hecho de manera bastante extensa y muy detallada. De las ventajas, no solo fiscales, sino en general, que tiene Canarias como un lugar para entrar a lo que es Europa, que Canarias sea la puerta de entrada a Europa o a África también, y que nos utilicen para ello, pues la verdad es que para nosotros es una oportunidad, y lo hacemos a través de un programa de soft landing, que yo creo que lo mejor será que entre directamente. Lo primero, excusar a nuestro presidente Jaime Cavero, que era el que estaba previsto que estuviera hoy aquí con todos ustedes, él no ha podido estar. Yo procuraré hacerlo de la mejor manera que sé, y lo que me gustaría de esta tarde sobre todo es que todas las empresas que están aquí oyéndonos no se vayan con ninguna duda sobre el programa, sobre el funcionamiento, y voy a pasarles un programa, y creo que lo mejor será verlo, cómo va a funcionar este programa, que de la mano de Proesca, pues todas las empresas de Chile que están hoy aquí, y las que incluso pues vayan a oír esta grabación, optan y pueden postular a ello. Lo primero, decía esta tarde al iniciar la jornada que se trataba de la primera jornada del primer programa de soft landing que se hacía. Yo quiero destacar que el programa de soft landing de internacionalización que tenemos en Mentor Day es un programa que ya lleva varios años, un programa que está rodado, que está probado y que ha dado muy buenos resultados a muchas empresas de América Latina, que además hasta hace muy poquitos meses se tenían que trasladar y estar aquí una semana, con lo que ello suponía tanto pues la dificultad de dejar sus países, de dejar sus empresas, de trasladarse en esos vuelos tan largos y costosos y presentarse aquí con una maleta para poder pasar una semana con todos estos expertos, que es lo que nosotros les ofrecemos. Desde el mes de marzo, la posibilidad de poderlo realizar de manera online ha hecho que sea una oportunidad que no podemos dejar escapar. No podemos dejar escapar porque nos evitamos pues, muchos inconvenientes que habitualmente pues, todas estas empresas que ya han estado con nosotros pues, han sufrido en sus propias carnes. Otra de las ventajas, voy a intentar compartir la pantalla para mostrarles directamente a ver si se ve bien por aquí, un calendario. Vamos a ver un segundito si me deja. Un calendario de esta agenda del programa que hemos realizado. Y que además, como ventaja principal para esta edición especial que hemos preparado junto a Proesca, la ventaja es que hemos adaptado de manera única y sin precedentes
los horarios a lo que habitualmente suelen hacer las empresas que han participado con nosotros en este programa. Es decir, habitualmente el programa Soft Landing comienza a las 9:30 hora canaria, que eso supone que muchas empresas, startups, hayan tenido que hacer madrugones, auténticos madrugones, y participar a las 2, 3 de la mañana, comenzar a esas horas. La verdad es que en este sentido hemos podido adaptarlo lo más que hemos podido. Hay cosas que no dependen de nosotros solos, ahora explico por qué. Y hemos conseguido que este programa se adapte lo más posible a esos horarios. ¿Se está viendo la pantalla? Sí. Vale, perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces, el programa y el valor que tiene este programa que yo les quiero presentar hoy es que no es un programa al uso. Lo primero es indicarles que es un programa intenso, muy intenso, de tan solo 5 días de duración. Habitualmente existen programas... ¿Sí? ¿Te puedes hacer un poco de zoom? Porque creo que es... Sí, claro. Vale, vamos a ver. Aunque lo vaya moviendo, ¿vale? Gracias. Muy bien. El valor que tiene este programa, decía, es la intensidad que tiene. Es una semana muy dura y hay que estar muy bien preparados. Muy bien preparados tanto física como psicológicamente, porque es tal el volumen de información que se recoge en estos 5 días que después es información que necesitamos procesar a lo largo de las siguientes semanas. Pero hay que estar muy despejado y esto... Me gusta aclararlo porque mucha gente llega a nuestro programa pensando que se trata de un curso, de un seminario, que ahora entro, que después salgo, que hoy no participo porque no me viene bien el tema, pero en realidad no es así. Es un seminario, o sea, es un programa, perdón, que exigimos o recomendamos que como mínimo se haga el 90% de todas las actividades. Incluso de aquellas que pensemos que estemos muy bien preparados, recomendamos también hacerlas, porque siempre es valor que nos va a aportar en otras sesiones y en otras partes del programa que vamos a celebrar. Pueden participar hasta 2 personas por empresa. Y lo primero que hacemos el primer día, una semana antes del comienzo, es una sesión preparatoria, una sesión en la que les explicamos todo con mucho detalle, les invitamos un poco a conocer pues, cómo tenemos que trabajar, las plataformas con las que vamos a trabajar, en qué horario se tienen que conectar, la garantía de la conectividad, etcétera, etcétera. Y un poco la presentación y preparación de todos los ponentes, porque al tratarse de tan solo 5 días hay un trabajo previo que tienen que hacer para sacarle el máximo provecho. Arrancaremos el lunes de la semana en cuestión, que en este caso va a ser el 2 de noviembre, con ya todos los seleccionados, ahora veremos cómo va a ser un poco el proceso, dándole la bienvenida y con una clase, una masterclass que no es lo habitual. No es lo habitual porque sin ser esa sesión y alguna más que hay, todo lo demás se va a tratar sobre todo en formato taller y sobre todo en formato de speed mentoring. Estas sesiones, que tienen un valor muy importante en las valoraciones de la experiencia que ya tenemos, son reuniones cortas que cada empresa va a tener de manera individualizada con cada uno de los expertos que seleccionemos para ese programa. En total, importante tener en cuenta que a lo largo de estos 5 días, ustedes van a tener la posibilidad de tener reuniones, contactos, y sesiones, talleres con más de 70 expertos. Expertos que van a tener diferentes especialidades. Nosotros trabajamos con un banco de más de 500 expertos con unas 250 especialidades. En este caso tendremos muy en cuenta las especialidades sobre internacionalización, pero siempre recogemos cuáles son sus necesidades previo a que ustedes lleguen al programa de Soft Landing. Entonces, esas sesiones son las que se dan, por ejemplo, el martes por la tarde, el Mentor Tips, son reuniones cortas de 8 minutos con asesores en diferentes áreas como seguridad, en temas de protección, de marcas, etcétera, etcétera. Otra de las sesiones, este mismo día, pero por la mañana, es el DevTech,
que se trata de reuniones con desarrolladores, especialistas en todo lo que tiene que ver con programas, con blockchain, con ciberseguridad, etcétera, etcétera. Otra de esas sesiones será el miércoles por la mañana, el Speed Mentoring con expertos en marketing y ventas, y el otro será el jueves por la mañana con fuentes de financiación. Les explicaban los compañeros de Proesca todas las ventajas que tienen en cada una de estas sesiones en particular. Por ponerles un ejemplo, la de Speed Mentoring, ustedes tendrán la oportunidad de reunirse con un técnico de Proesca que les ayude a resolver todas las dudas que ustedes tienen. Pero además de con Proesca, pues se van a poder reunir con otras entidades, otros organismos, con bancos, etcétera, etcétera, que también les van a ayudar en este proceso. Lo importante y el valor de este programa de soft landing es la posibilidad que ustedes van a tener de generar esos contactos. Contactos con financiadores, contactos con entidades públicas, con empresas privadas, con profesionales independientes, que les van a ayudar y van a revisar su caso de manera individualizada. Entonces, este trabajo es un trabajo que se hace previo y después la oportunidad de tener esos contactos. A nosotros muchas veces nos dicen, cuando terminan las personas que pasan por este programa, nos suelen decir, mira, es un programa, yo podría haber hecho ese contacto igualmente, pero el conjunto de los contactos que ustedes nos proporcionan podría tardar más de un año en conseguirlos. Y aún así, no saber si lo que nos aportan o el feedback que nos dan nos llegaría en tiempo y en forma. Es decir, que el programa lo que permite sobre todo es tener centralizado todos esos contactos y todas esas ayudas. Aparte de eso, el propio presidente de Mentor Day se encarga de dar unos talleres muy importantes en los que les va a hablar sobre el modelo de negocio, que por supuesto entendemos que muchos de ustedes cuando están en fase de internacionalización, pues ya es un modelo que tiene que estar pues muy trabajado también, pero también se enfoca desde el punto de vista de la internacionalización. Él también se encarga, lo conocen perfectamente en Proesca, pues de toda la parte de cómo acceder a las fuentes de financiación, hablándoles de manera detenida en cada una de ellas y presentándoles también, pues más allá de las que se les ha hablado a lo largo de la tarde. Y tenemos también otros talleres muy interesantes de, por ejemplo, el miércoles por la tarde, de cómo vender en Europa. Todo con consejos, con tips y huyendo, como digo, de clases magistrales y de charlas muy teóricas. Al contrario, la aportación aquí es muy importante, sobre todo tener en cuenta que las personas que van a intervenir en todo este programa de aceleración son expertos y profesionales que están en activo. Es decir, no se trata de personas que están jubiladas y que van a contarles, pues, cómo se hacía en su época, no. O sea, son personas que están en activo, en plena actualidad, que conocen perfectamente cuáles son los procedimientos, los procesos que hay que dar. Y bueno, ese, como digo, es uno de los valores. A lo largo de la semana también se trabaja un poco el pitch, un poco no, un poco bastante. Muchas de las personas que llegan al programa nos dicen, bueno, es que yo esta parte la tengo resuelta. Bueno, pues nos hemos dado cuenta que es verdad que muchas de las veces está resuelta, pero que pues cosas tan sencillas como adaptar el vocabulario, que muchas veces se utilizan palabras en Latinoamérica que aquí no se entienden o tienen otro significado, pues puede ser de utilidad, y sobre todo tener un pitch preparado para los diferentes públicos con los que nos vamos a enfrentar a lo largo de este proceso de internacionalización. El programa no es un programa donde ustedes vengan a obtener una gran cantidad, o sea, no es un programa, muchas veces la gente piensa que viene a un programa para obtener un fondo de inversión, un capital, financiación para conseguirlo.
Nosotros les dejamos las herramientas, las puertas, los contactos para que vayan a por ello, pero no es un programa donde al terminar se vayan a llevar pues, una ronda de inversión de X millones de euros o de eso. No se trata de eso. Habrá una ronda de inversión, siempre se les presenta a un máximo de 4 de las empresas que participan, se les presenta a esa ronda, pero no sería la ventaja que destacaríamos de este programa. Esto sirve como anécdota, es importante para prepararles, para que ustedes vayan a otros sitios que están, pues quizás pueden ser preparados de otra manera, pero sí que la parte práctica y la parte útil del programa de aceleración, lo que les va a llevar es que ustedes en un momento determinado tras el programa de aceleración digan, ya estoy preparado, yo voy a dar el salto y tengo hacia Europa y tengo las herramientas y los contactos que voy a necesitar. Hablábamos al principio de cómo va a ser el proceso. El proceso comienza con un formulario que ustedes tienen que rellenar, que yo, si les parece bien, se los voy a poner por el chat para que todos ustedes lo tengan. Ese es el formulario que tienen que rellenar y por donde comienza todo. Es un formulario sencillo en el que ustedes postulan a este programa. A partir de ahí, una vez revisado, pues les vamos a pedir un siguiente formulario con una información más completa y después será tanto ProChile como ProESCA, en esta ocasión, en esta edición especial que vamos a celebrar, los que se encarguen de la selección de las empresas que van a participar. Nosotros tenemos una capacidad de un máximo de 15 proyectos, de 15 empresas, de 15 startups a las que acogemos en cada una de las ediciones. Serán ellos los encargados de elegir a estas empresas que participen. Quería también un poco hablarles de un evento importante que hay el jueves por la tarde, un evento de networking en el que abrimos el programa a empresas, a medios de comunicación, a contactos para que les oigan a ustedes. Es un punto muy importante porque muchos de estos expertos con los que ustedes van a estar a lo largo de la semana van a estar también en ese evento, les van a oír. Ahí se elige el mejor proyecto de la semana. Es un tema simplemente de visibilidad. Es a través de un pitch combat y va a ser pues, a través de un elevator pitch. Un jurado elegirá cuál es el mejor proyecto. En esa sesión se da a conocer también el mejor o el proyecto más invertible del mes, porque unas horas antes habrá sido el Coinvierte. Y en ese evento que se abre a toda la comunidad de habla hispana, es un evento en el que se suelen pues, reunir en torno a unas 80 o 100 personas, es un buen momento para hacer contactos. Además, en los últimos meses hemos creado unas salas virtuales donde nos vamos dividiendo en base a los intereses que tenemos y entonces es una oportunidad para que ustedes también puedan hacer contactos en salas más pequeñas con aquellos intereses que se den en ese mes, que todavía no lo hemos diseñado, pero sí que estamos trabajando con los técnicos de ProESCA para crearles unas salas que sean de mucho interés para ustedes y que además pues un poco les refuercen esos temas en los que ustedes sigan teniendo pues mucho interés en el proceso de la internacionalización. Me gustaría también destacar, no me quiero extender mucho porque sé que la reunión se ha ido un poquito más de tiempo, pero sí me gustaría que tuvieran en cuenta que además del programa de soft landing, una vez ustedes lo realicen, van a tener la opción de un mentor. Un mentor es el acompañamiento online que van a poder tener de un experto que se ha acreditado con nosotros como mentor y que les va a poder acompañar durante un año, un año ampliable hasta 2 años. Esto también es algo que las empresas que han participado lo valoran muy bien,
sobre todo cuando tras el programa de soft landing ya deciden venir aquí, la posibilidad de poder continuar con una persona que les oriente en ese camino, pues es muy importante. Participar en el programa pues tiene también una serie de beneficios, como son premios que facilitan empresas que colaboran con nosotros y que donan una serie de regalos que en este momento pues están en torno a un valor global de unos 35.000 euros. Estamos llegando casi a 60 premios divididos en diferentes formas, es decir, pues hay empresas que lo que regalan son horas de asesoramiento, otros son de publicidad, etcétera, etcétera. Recién, de Dominion. Por favor, perdón, envíe esa información. A ver, perdón, que creo que se está viendo algún micrófono. Bueno, y también la posibilidad que les da Mentor Day es que una vez ustedes pasen el programa de Soft Landing, hay uno de los regalos es a través de una empresa. La posibilidad de poder tener un lugar donde implantarse los primeros 6 meses. Eso es totalmente gratuito también para ustedes y también lo resalto porque lo que he intentado es un poco ver los pros que habitualmente pues, nos hablan las personas que ya han pasado por este programa y a ellos les ha ayudado mucho. Eso unido a la visibilidad y a la publicidad que les damos a lo largo de la semana. Lo último que quería resaltar es que yo, bueno, invitarles a todos a que por lo menos postulen al programa. Perdón si oyen algún ruido extraño, pero es que vivo justo cerca del aeropuerto y a esta hora los aviones parece que son más. Hasta hace muy poquito nosotros solo podíamos ayudar a las empresas que eran seleccionadas. Afortunadamente, a través de un programa de preaceleración que estamos creando para la internacionalización, todas las empresas que postulen a este programa van a tener la opción, independientemente que sean seleccionadas o no, de participar en unos sprints. Esos sprints, lo que es el programa de preaceleración consta de 5 sprints que les preparan a ustedes en el camino a la internacionalización. Una vez se inscriban, van a recibir una tip diaria que la pueden ir leyendo, es de fácil lectura, de buena comprensión, y después tienen una especie de quiz que ustedes tienen que responder. Esa forma también les va a dar paso en el futuro, en caso de no ser seleccionados, también les va a dar paso en el futuro de que vayan ganando unos puntos que les va dando el programa y que a futuro puedan, cuando lo hayan completado, pues puedan también optar a este programa de soft landing. Yo, por mi parte, bueno, creo que podría hablar de alguna otra cosa, pero me parece que dada la extensión del tiempo, casi que preferiría dar paso a aquellas preguntas que tengan y que quieran que les respondamos. Así es, muchísimas gracias Rosa por tu explicación en detalle del programa. Aprovecho de sumar a lo que tú comentabas, mientras si hay dudas por favor las dejan en el chat porque ya estamos bastante pasados en la hora. Tú comentabas del programa, en esa fecha tenemos una diferencia horaria entre España y Madrid continental de solo 4 horas y con Canarias solo de 3, por ende a las 12 del día de Canarias son las 9 de la mañana en Chile. Y un horario muy cómodo, muy, muy, muy amigable, así que se agradece también que hayan hecho esta flexibilización del programa. Y comentarles, mientras hay alguna otra duda, un poco las credenciales de Mentor Day, porque lo pasamos muy rápido y pido disculpas. Mentor Day es la agencia y es la aceleradora que lleva mucho tiempo desarrollando este y otros programas de soft landing, scouting y varias otras funciones. Con Proexca y en forma independiente también. Y entiendo yo, por lo menos de las que me comentaron, una de las más recientes en la que ellos están hoy día participando, están llevando a cabo la Global Startup Competition de la Organización Mundial del Turismo. Entonces, bueno, experiencia de sobra, muchísimas ediciones en el cuerpo y tienen un equipo y un programa que sin duda agrega muchísimo valor a nuestras empresas en detectar estas nuevas oportunidades y estos nuevos puntos de, y
ya sea adaptación, como decía Rosa, del pitch y de las formalidades, pero también adaptaciones al modelo de negocio que siempre son muy bien recogidas a la hora de ingresar a un nuevo mercado y evitar errores, digamos, y el costo que eso puede tener para cada empresa que va a enfrentar nuevos mercados. Ya compartieron en el chat, tanto Itziar como Rosa, los formularios. Y yo no sé, entiendo que no hay más preguntas, Itziar. Ahí también Rosa ha compartido información de Mentor Day. No, por ahora no hay preguntas, pero de todas maneras pueden enviarlas al correo de innovación y nosotros conectamos con Rosa o Keila, dependiendo de qué se trata. Perfecto. No habiendo más dudas, quisiera reiterar mis agradecimientos tanto a la excelente disposición, al tiempo que nos han dado, a las presentaciones, tanto a Pilar como a su CEO en Proexca, que no nos pudo acompañar, pero que nos envía sus saludos, a Keila, a Javier, a Rosa de Mentor Day. Muchísimas gracias por toda la información recibida. Esperamos contar con postulaciones desde nuestras empresas. Les reiteramos que tenemos 5 cupos asignados para Chile, así que esperamos poder sacarle el máximo provecho a esta oportunidad. Y les envío un gran, gran saludo a todos y hasta una próxima. Muchas gracias a todos. La verdad es que en Mentor Day estamos súper ilusionados con esta edición especial. Y yo a las empresas que nos estén oyendo, invitarles a que postulen, a que apliquen, que no pierdan esta oportunidad, que la verdad es que, sobre todo, oír los testimonios de empresas de Latinoamérica que ya han pasado, creo que es fundamental. En nuestra página lo tienen, pueden hacer, pero si alguna persona se queda con alguna duda, con algún resquicio, algo que quieran resolver, que por favor contacten con nosotros. Voy a poner mi correo por aquí, pero no dejen pasar esta oportunidad que sin duda se presenta única para todos. Muchas gracias, Rosa. Gracias de nuevo a ProChile, Sebastián, Sofía, Itziar por hacer esto posible y acercar Canarias a las empresas chilenas. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Lo mismo. Un abrazo fuerte a todos. Adiós. Muchas gracias a todos, que estén bien.